la vamos a tumbar. En compañía de Pinos y Robles aprendí a hablar. No entiendo por qué ahora me quieren callar. El asfalto y el cristal nos quieren reflejar, aunque no puedan oírnos hablar, aunque no puedan oírnos gritar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con el cabas? Que lo sepas, de arriba abajo no se irás, y con señas también lo sabrás. Tenemos boca y no lo queremos para comer derrota. No tapes la olla o te saltará en tu demonio cola. No te lo digo yo sola, si no quieres escuchar, vete y sopla. Cuidado, no te ahogues en la sopa. Ya veo que quieres que te lo repita, pero tú deja de apuntarme con una pipa. Sí, sí, eres un capullo y no lo digo con orgullo. Si te aburres, come vigas en las vías del tranvía. Vive y deja vivir y deja decir y deja las calles salir y también tu veneno escupir. Quiero libertad de expresión y si por ello te sube la tensión, toma pastillas a mogollón. ¡No a la represión! Buenos días, gracias por madrugar. Gracias a todos los colectivos que están representados, especialmente a los colectivos feministas y a los de la defensa de derechos LGTBI. Porque... No me subas más. Porque la revolución tiene que ser así, si no, no va a ir a ninguna parte. Plaga de cisnes, tomábamos café con nieve sucia y ron, al calor del almacén de raíles de la antigua estación. De las fábricas cerradas emanaba la desolación, altares de la deslocalización. Preguntándote cómo hemos llegado hasta aquí. Yo tenía demasiada hambre, demasiado frío y demasiado amor por ti. Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez. Es por eso que los tramposos solo pueden perder. Por la frontera de Carabanchel me adentré en la República Autónoma de Lavapiés. Encontré refugio enseguida y una espía me enseñó a aprender a esquivar las minas y a jugar al ajedrez. De los piojos mutantes, la mala suerte otra vez nos juntó. Tú comandabas la columna de tanques de la Puerta del Sol. Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez. Es por eso que los tramposos solo pueden perder. Pero las trampas salen, siempre salen una y otra vez. Es por eso que los tramposos solo pueden perder. Solo pueden perder. Creo. Cuando Dios se dio de baja,
vieja de todas las religiones. Se metió en una academia a preparar oposiciones, trabajando en Telepizza por las noches. Pero el cielo no ayudaba nunca al Todopoderoso, por haber dejado huérfanos a rabinos y tramposos, y hasta el Papa lo colmaba de reproches. Decidió pasar de la responsabilidad de tortura y crímenes contra la humanidad. Hosanna en el cielo, hosanna en Atocha y en Bala. En vano su mano alzaba los mulás a las alturas, y otro tanto le pasaba a los mormones y los curas, pero no se detenía ni una guerra. Las iglesias abogaban por un sínodo completo, mientras él iba rulando su currículum escueto, creador del cielo y de la tierra. Se hizo con un socio que aportaba el capital, un tipo con rabo y cuernos, muy original, y montaron una empresa de esas de trabajo temporal. Todos los trabajadores, el colega por su cuenta diseñaba los horrores del trabajo mal pagado y en precario. Si tú firmas por el cielo, siempre hay una cláusula oculta que el contrato condiciona, ya la empresa la faculta para traficar con tu alma y tu salario. Y los dos ahora viven como Dios. Gracias. ¿Hay canciones que ya no puedo tocar o qué? Pero las he sido tocando, todavía no me ha pasado nada. Para Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, una canción. Se titula, es por una declaración, es suya. Présteme una mordaza, por favor. Hay que retrasar la edad de jubilación y abaratar las pensiones, porque la gente está viviendo más de lo esperado. La canción es una respuesta, se titula, muérete tú si eso. Mendigando por las calles, rebuscando los contenedores. Las pensiones no contributivas de repente son un riesgo para la estabilidad presupuestaria. Pero nadie dice nada, ni una sola palabra sobre tus jubilaciones millonarias. Por dinero y sin acritud, no has pensado seriamente en morirte tú. Si es por dinero y por riesgo financiero, predica con el ejemplo y muérete tú primero. Si es así, ¿cuánto consideras tú que debería durar su vida? Tal vez 77, mejor 76, que se disparan todas las primas y hasta el sobrino del rey. Todos esos viejos para ti son garrapatas, desangrando nuestro estado con sus sucias cataratas. Si es por dinero, sin acritud, no has pensado seriamente en morirte tú. Si es por dinero y
muérete tú primero. Andalucía, 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 Andalucía,